del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo en materia de eliminación de cláusula de exclusión sindical. Adelante, senadora, con su intervención iniciamos el apartado de iniciativas legislativas. Muchas gracias. Con permiso de la mesa. Honorable Asamblea, pueblo de México, la presente iniciativa la dedico al estado de Tlaxcala, pero sobre todo a la clase trabajadora con la que conviví y caminé estos últimos años. El reflejo de esta iniciativa es la fuerza de la convicción en mi conciencia, de su dolor, de la indignación, del coraje, de la impotencia y también del miedo. Sobre todo lo dedico a las y a los trabajadores de la Secretaría de Salud. Y les dedico esta frase de Philip Randolph: la libertad nunca es dada, la libertad se gana. Los derechos humanos tienen el desafío de buscar caminos para defender su universalidad y generar beneficios para todos los seres humanos. Existe un conjunto de estos derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores y trabajadoras, comúnmente conocidos como derechos humanos laborales, los cuales se orientan a posibilitar las condiciones mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así como la organización de los trabajadores y trabajadoras para su defensa, reivindicación y participación social política. En la actualidad, no es posible hablar de derechos al trabajo sin vincularlo al ejercicio del derecho a la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho humano que goza de pleno reconocimiento jurídico nacional e internacional. En efecto, nuestra Carta Magna reconoce las libertades de asociación en general y sindical en particular en sus artículos 9 y 123, apartado A, fracción 16A, respectivamente. A su vez, en el ámbito internacional, la libertad sindical se encuentra contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Asimismo, en el ámbito regional, la libertad sindical se encuentra establecida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho supone, entre otras cosas, que cada persona pueda determinar si desea o no formar parte de un sindicato, por lo que los estados tienen la obligación de proteger a la clase trabajadora en contra de todo acto que tenga por objeto, inciso A, sujetar al empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, y inciso B, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical. No obstante, la legislación secundaria de nuestro país autoriza una restricción al derecho fundamental previamente descrito a través de las denominadas cláusulas de exclusión sindical, que consisten en el acuerdo contenido en un contrato colectivo de trabajo o contrato ley, por el que se obliga a un empleador a admitir como trabajadores solo aquellos que estén agremiados a un determinado sindicato. A esto se le conoce como cláusula de exclusión por ingreso. Y o a despedir a un trabajador cuando éste se separe o sea expulsado de la asociación gremial. A esto se le conoce como cláusula de exclusión por separación o expulsión. Esta figura regulada por los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo es claramente inconstitucional, ya que desvirtúa el objeto y fin de la asociación sindical, que debe estar orientada a la defensa colectiva de los intereses de la clase trabajadora frente al capital, con el fin de imponer la igualdad jurídica en la fijación de las condiciones de trabajo, mas no a la coerción gremial y a la limitación
educación para acceder al trabajo en condiciones de igualdad y equidad. En efecto, lo dispuesto en los artículos señalados es notoriamente contrario a los principios de libertad sindical y de asociación, puesto que resulta contradictorio y por lo mismo inaceptable jurídicamente que en la Constitución Federal se establezcan derechos conforme a los cuales la persona tiene la libertad de pertenecer, separarse o abstenerse de formar parte de una asociación sindical, mientras que en una ley secundaria se autoriza la anulación de tales derechos. Igualmente, el hecho de que con motivo del ejercicio de un derecho consagrado constitucional y convencionalmente, una persona pueda ser separada de su trabajo o se le pueda impedir el acceso a alguno, de acuerdo con lo que dispuesto en la ley secundaria, resulta censurable conforme a los principios de supremacía constitucional y convencional en materia de derechos humanos establecidos en los artículos primero y 133 de la Ley Fundamental. Por lo anterior, a fin de armonizar la legislación laboral con las obligaciones constitucionales e internacionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos a cargo del Estado mexicano, así como para reivindicar la deuda histórica que tiene nuestro Estado ante el gran cúmulo de violaciones a los derechos de la verdadera clase trabajadora en beneficio de las cúpulas autoritarias sindicales, se propone ante esta soberanía la erradicación de las cláusulas de exclusión mediante la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo. Trabajadoras y trabajadores, Mandela nos enseñó en esta frase: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Yo los invito a que con nosotros conquisten a derrocar con su valor a los sindicatos que durante todos estos años los han humillado y los han obligado a realizar acciones en contra de sus propios derechos. Hay un nuevo gobierno y hay una nueva autoridad. Vamos juntos a lograr la verdadera libertad sindical. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera.